Bueno, tenemos a Leti Calderón, wow, sí, que es nuestra protagonista, Alejandro Camacho, Pepe Elías Moreno. Es un repartazo inmenso y maravilloso de primeros actores. Y miren nada más, está con nosotros alguien a quien queremos muchísimo. Estamos hablando de cómo acarició nuestra infancia y, por supuesto, pues después con sus trabajos. ¡Yolanda Ventura! ¡Bravo! ¡Te queremos! ¡Yolanda! Bienvenida, amor Muchas lindo. Gracias. Sabes gracias, que te quiero. Yo lo sé, te quiero mucho. Y bueno, pues, en dos semanas ya inicia Mi Amor Sin Tiempo. Cuéntanos un poquito. Así de es, iniciamos en dos semanas, el 8 de julio, sí, a las 6:30 de la tarde, por el Canal de las Estrellas. Es una nueva versión de Tres Mujeres, es el nuevo proyecto de Carlos Moreno. Y estoy muy contenta de estar en esta nueva telenovela. Espero que le guste mucho a toda la gente. Nos va a gustar, nos va a encantar. Pero cuéntanos quién es Lucía, porque por ahí nos contaron que enviudó. Así es. Lucía es mi personaje en esta telenovela. Soy viuda. Vivo con mi papá, que su personaje se llama Álvaro, pero es don Eric del Castillo, que nunca había trabajado con él así. Que es un honor y un placer para mí trabajar con él. Y mi hijo, que es Mane de la Parra. Los tres vivimos en un rancho. ¡Ay, qué padre! La verdad, muy bonita energía, muy bonita vibra en este nuevo proyecto. Y bueno, voy a tener ahí un problema importante porque mi hijo se va a enamorar de la mujer de su primo hermano, o sea, de mi sobrino. ¡Oh! De la mujer de mi sobrino, un matrimonio estable. Que además, Mane, no hay manera de que fuera tu hijo en la vida real, pero eso es lo que sucede. Bueno, lo tuve en la joven. Así como de tres. ¡Oye! No. Yo lo que pasa es que me conocen de chiquita y me ven la carita de chiquita, pero no. Oye, preciosa, ¿quiénes más están en el elenco? Bueno, tenemos a Leti Calderón, wow, sí, que es nuestra protagonista, Alejandro Camacho, Pepe Elías Moreno. Es un repartazo inmenso y maravilloso de primeros actores. Las protagonistas Juana Arias y Carlita Esquivel. ¿Quién más tenemos? Pues la verdad, Luz María Jerez. ¡Ay, un qué repartazo. Padre! Padre. Andrés Baida, ahí está, Karime Lozano. Karime, que estuvo en la primera versión, exacto, de Tres Mujeres. Hizo Fátima. Y quería estar, exacto, hizo el personaje de Fátima y quería estar en esta nueva telenovela y la verdad es que está espléndida, tiene un personaje muy lindo. Son personajes entrañables. ¿No? De la mano de Carlitos Moreno. Además, bueno, Carlitos lo amamos, sí, lo queremos. Todos. Yo he trabajado mucho con él. Le digo siempre que el único defecto que tiene es que es del Real Madrid. Porque yo soy del Barça. Yo también. ¿Qué pasó, mi Carlos? Que tiene, pero por lo demás lo amamos. Oye, ya estamos a nada de que empiece. Por favor, invita a toda la banda a que no se pierdan Mi Amor Sin Tiempo. Así es, Mi Amor Sin Tiempo, a partir del día 8 de julio a las 6:30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. No se la pueden perder. Ya dos semanas. O sea, ya estamos. Entonces, les va a gustar. Les va a gustar. Gracias, Yolanda. Gracias, gracias. Mucho éxito para ti, para todos, amor. Besos a todos.